motivó el hecho de rescatar historia de vida de estas mujeres y de estos hombres que están insertos laboralmente, que producen, que usted lo va a ver en esta noche, en este programa, produciendo alfajores, pan, galletitas, que tal vez usted no sepa que aquí se elaboran y que tal vez usted la consuma alguna vez en la semana. Esta historia de estos hombres y mujeres que son hombres diferentes, mujeres diferentes, que se reconocen diferentes, pero que tienen una capacidad enorme, que tienen sentimientos, que tienen sensaciones y que los hacen sentir tan contentos estando en este medio de producción. Esta noche, desde esta panadería tan particular, vamos a comenzar esta historia de vida. Contanos, ¿hace cuánto tiempo que estás acá? Hace mucho. ¿Cuánto mucho? ¿Desde que comenzó el proyecto? Sí. ¿Hace cuánto? Sí, hace bastante años. ¿Y te gusta trabajar acá? Sí. Sí. ¿Qué tipo de trabajo haces? ¿Qué? Alfajores, pan criollo, factura, gato de leche, bizcocho salado, bizcocho de miel, todo eso. Ahora estamos haciendo eso, fajores, y ahora estamos por hacer pata flores. ¿Cómo llegás vos acá a la panadería? Yo llegué hace mucho que llegué. Bueno, hace más antes de que estoy acá. Me gusta trabajar. Desde hace 5 años, personas con capacidades diferentes concurren diariamente a realizar en Apadín su trabajo. El taller protegido lleva adelante la elaboración de productos de panificación. Este microemprendimiento posee sus propias bocas de expendio, además de abastecer con los mismos a algunos comercios de la ciudad de Córdoba. Importante en tu vida la panadería. Sí. Me siento acá yo. ¿Eh? Ahí me sale todo, que lo hacen acá. Que lo aprende todo. Así tengo que hablar a mi maestro también. Porque él cada rato me llama a mí para hacer de cine. Fue difícil. Incorporarse al trabajo en Apadín, a mí me costó mucho. Yo no conocía lo que era la discapacidad intelectual. Tampoco tenía mucho conocimiento de las capacidades de los jóvenes. Entonces esto fue muy, 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 muy fuerte para mí. Tratar de generar aspectos positivos en algo que uno desconoce, a mí me costó mucho trabajo. Me costó mi tiempo adaptarme a lo que pasa. Ver que los jóvenes eran diferentes unos de otros. Si bien la discapacidad intelectual, pero nosotros tenemos síndrome de Down, tenemos personas con retraso mental también. Entonces, y cada uno responde en manera diferente unos de otros. Entonces había que conocerlos personalmente, había que conocer qué capacidad motriz tenía para trabajar y cómo podíamos adaptarle el trabajo de panificadora a las capacidades de ellos. Entonces esto fue lo que generó mucho... mucho estrés en mí. ¿Vos recibís un sueldo por tu trabajo acá? Sí. ¿Y vos qué haces con el sueldo? El sueldo lo he dado a mi mamá. El sueldo... Suelo yo le doy a mi mamá y ella me da mi parte y yo le doy la parte de ella.
Bah, yo me compro así, a veces me compro la pizza, la coca, así. Pues lindo compro la pizza, la coca. Como en mi casa, me acuesto, me voy a la tele. Y comporto eso con mi mamá, así que con mi mamá yo compro todo. A tomar mate, a limpiar el patio. El sábado me levanté a las 7 de la mañana a limpiar el patio. Está todo lleno de mugre. El patio de mi casa. Está con basura, con hojas, todo. Arriba con la escuela y le di el vacío. Y mi mamá me premia con la coca, así, con los pesos, así que me premia mi mamá. Así. Mi mamá me vino a notar acá el año pasado. ¿Y antes qué hacías? ¿Dónde...? Iba a la escuela del centro. Una escuela del centro. ¿Y en la escuela qué aprendías? Pues iba a capitar, pero ahí no aprendí nada. ¿Por qué no? No me daba la cabeza. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué decís eso? Que no te aprendiste sí. Algo de carpintería. Un poco, sí. ¿Estaba tú en el paso capitería Julio con vos? Estoy con Julio y capitería acá. Más que. ¿Y qué te gusta más, esto o la carpintería? Acá. Esta noche estamos mostrando las historias de vida de los jóvenes con capacidades diferentes pertenecientes a la institución Apadín. Estos desarrollan laboralmente una tarea que los posiciona como trabajadores y los revaloriza como hombres y mujeres capaces de asumir el compromiso de los horarios y la disciplina que les impone la responsabilidad de elaborar estos productos de consumo masivo. Antes de entrar acá, estaba con otro, estaba haciendo carpintería, percha, con otro profesor. Y después estaba con otra chica, se llama Vanessa, más o menos, un poquito más alta con vos. Y estaba con esa chica y estaba fregando plantas. Estaba fregando plantas ahí con una pieza. Fregando plantas. Y estamos todas, más o menos como las 8, ya estaba entrando con la chica. Y... ¿Cuánto edad tenías cuando entraste por primera vez a París? Y era 7 años. 7 años, chavito. ¿Te sentís diferente? Sí. ¿En qué te sentís diferente? Estamos en tal de trabajo, mucho trabajo. La característica del trabajo un poco nos lleva a esta dinámica, porque no es un trabajo en una panificadora común, esta es una panificadora especial y por lo tanto las características son especiales y hay que manejar un poco todos los temas, desde lo que pasa dentro de la panificadora a lo que pasa a los planes de gobierno, a los planes de lo que pasa a nivel nacional, porque es una realidad. La panificadora depende de la institución. La institución es una ONG, una organización no gubernamental, que está ligada a los fondos que recauda de las obras sociales. Es una entidad civil. Por lo tanto, recauda de las obras sociales. Es sin fines de lucro,
todo se vuelca a la persona con discapacidad. Entonces, en el área que a mí me toca participar, está listo pagado directamente por la institución. Sí, acá no hay aporte del Estado, no hay aporte de, salvo algún excepcional que haga alguien, que en estos momentos no hay, no hay ningún otro aporte. El otro ingreso es a través de ventas. ¿Cuántos años hace que está en la panadería? Hace muchos años. ¿Muchos años hace? Sí. ¿Cuántos? ¿Tres, cuatro? Sí, por ahí. ¿Cómo fue el primer día, Julio, que te dijeron, che, Julio, ¿querés trabajar en la panadería? ¿Vos qué sentiste? Me siento contento. ¿Y en tu casa cuando fuiste y contaste? Me conté a mi mamá que estoy tranquilo acá. Ajá. Y me dijo mi mamá que sí, que estoy bien. Está contento ya también. La gente tiene que mirar pues, un poquito más, es que el mismo el gobierno, ellos tienen que adorar a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos? El teniente Cameron también sabe apoyar a nosotros, pero también quiero que lo adore a nosotros también. Así que yo lo que quiero es que lo baje el precio para que así podamos hacer más material. No sé muchas cosas, porque si no sé, hay mucho precio, no podemos hacer nada. Tenemos que quedar brazos cruzados sin hacer nada. No se quedan sin nada, quedan esos tres paquetes, ¿no? Tres paquetes arriba. ¿No? Estamos en proyecto, ya la semana que viene ya tenemos un mini curso, pero no es un curso común. Acá estamos tratando de hacer que hacemos una mercadería y darle trabajo a la persona, porque no tiene sentido largar un curso, capacitar gente y después queda en qué, a dónde va a ir a trabajar. Es tratar de capacitar, aunque sean dos, uno, pero que se quede con trabajo. Ese es el lema que tenemos este año, tratar de no generar falsas expectativas, porque los jóvenes a esta edad, es más la ansiedad que tienen, porque ven que se van terminando etapas. Terminaron el colegio, terminaron la capacitación. ¿A dónde voy? No consiguen trabajo en mercado abierto. Mercado abierto es muy competitivo, es voraz. Hay una desocupación terrible. ¿Qué posibilidad tiene nuestro joven de competir con una persona en un trabajo en panificadora? Entonces, esto permanentemente nos hace que tiremos nuevas ideas, busquemos nuevos mercados. Tal vez faltan muchas cosas más todavía, que no el afecto de la gente, todo eso también. Porque nosotros no podemos quedar solos, nada. Nosotros necesitamos gente, pero solo no lo podemos quedar. Pues si nosotros nos quedamos solos, ¿cómo vamos a ser solos? Nada. Eso. Pues nosotros necesitamos gente. Gente que nos apoye. Gente que le hablen a nosotros, que le comprendan a nosotros. Eso que necesitamos, ¿no? Eso necesitamos algo diferente, sí, necesitamos de la gente, la fe, todo así. Pero ahora, como estamos ahora,
estamos muy mal económicamente, está mal la situación esta. Veremos, vaya a saber cuándo, el año que comienza ahora, el otro año, vamos a ver. Vamos a ver qué dicen los políticos y vamos a ver qué solución va a haber. Pues si va a haber solución, bueno, y no nos quedemos, que más que lo buran y listo. Algo más que la harina y el azúcar, algo más que el dulce y la sal. Aquí, la alegría y el entusiasmo son los elementos necesarios que le agregan estos jóvenes a la elaboración del pan. Amasan así cuidadosamente y cotidianamente pequeños sabores que para ellos tienen un alto significado. Fue creado por allá por el año 96 con la ley de cheques. A través de la ley de cheques se hace un aporte a nivel de nacional para la compra de la maquinaria. Así que compraron la maquinaria y posiblemente creo que la buena voluntad de la gente le llevó a hacer compras que por ahí no eran tan efectivas.